Este vídeo es únicamente para demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros. No realizar ninguna de las armas o experimentos aquí mostrados sin la supervisión de un adulto y tomando todas las medidas de protección adecuadas. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar la información aquí mostrada. Hola amigos, hoy vamos a hacer un cargador casero para el móvil o el celular. Para ello vamos a necesitar una cajita de estas para meter el tabaco, un USB hembra, que bueno, yo en la tienda no habían, así que lo sacaremos de este conector. Un par de destornilladores, una pila de 9 voltios, estaño, el conector de la pila de 9 voltios, un 7805, un par de cables, soldador, pistola de silicona y un polímetro para medir tensiones. Bueno, y evidentemente el teléfono móvil. Lo primero que tenemos que hacer, al menos en mi caso, como no tenían conectores hembra USB, es sacarlo de algún sitio. Bueno, pues yo lo saco de aquí, lo desoldamos con cuidado de no estropear las patillas. Y bueno, estos son, digamos, el conexionado que nos interesa. Bueno, voy a dibujar lo que es el circuito que tenemos que hacer. Bueno, esto es la pila de 9 voltios con su positivo, negativo, el 7805, sus tres patillas, y esto sería el USB con sus cuatro patillas. Bueno, fijaros cómo va conectado los cables. Es muy sencillo lo que es el cableado, pero bueno, tenéis que fijaros y no cometer ningún error, puesto que nos podríamos cargar, bueno, estropear el teléfono móvil. Bueno, el primer paso, digamos, que es el conector de la batería o pila de 9 voltios. Yo aconsejo, bueno, me gusta antes de soldar estañar un poco lo que es las patillas y los cables, así digamos su unión es mucho mejor. Bueno, soldamos en la patilla de la izquierda el positivo de la pila, en la patilla de la izquierda del 7805, que recordemos, bueno, pues si no lo he dicho, es un regulador de tensión que proporciona 5 voltios a la salida y bueno, pues para este circuito viene, bueno, es que es ideal. Bueno, el negativo del conector de la pila de 9 voltios lo vamos a unir con el negativo que irá al USB hembra. Bueno, así que lo empalmamos ahí, lo rizamos un poco para asegurar la unión. Vamos a estañar ambos cables con un poquito de estaño y luego ya pues nada, lo unimos a la patilla del medio, la patilla central del 7805. Bueno, ahí se ve perfectamente. Y ahora pues el otro cable rojo que tenemos, pues lo unimos a la salida del 7805, que es la que nos dará los 5 voltios. Y nada, pues ahora vamos a conectarlo a lo que son las patillas del USB hembra. Bueno, que aquí podéis ver, lo voy a poner ahí al lado para que veáis que el GND o el negativo es el de la izquierda y el positivo el de la derecha. Pues nada, muy importante siempre repasar lo que estamos haciendo varias veces, porque en la electrónica, bueno, la electricidad, digamos, un error a la hora de las polaridades y todo eso, bueno, nos puede hacer estropear un equipo electrónico entero, así que es muy importante asegurarnos. Bueno, hacemos la soldadura y nada, pues digamos que el montaje ya estaría hecho. Bueno, aquí veis, para que veáis bien claro cómo está conectado. Bueno, ahora vamos a hacer un test para ver si realmente el circuito funciona. Bueno, vamos a medir la pila. La pila debe dar 9 voltios. He de decir que el polímetro que tengo está un poco desajustado y da un poco más de la realidad. Pero bueno, da 9,6, así que está bien. Ahora vamos a medir la salida. La salida que es en el USB hembra, que debe dar 5, pero bueno, dará un poco más por el tema que digo del desajuste del polímetro. Bueno, siempre las polaridades, negro con negro, rojo con rojo, 5,8. Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a hacer la prueba de campo. Revisamos de nuevo otra vez que están todas las conexiones bien hechas. Bueno, este es el cable que yo uso para cargar el móvil cuando lo conecto al portátil, así que nada, lo usaremos para esta prueba. Y teóricamente, al conectar el teléfono móvil al micro USB, pues empezará a cargar. Bueno, este es mi móvil. Está apagado para que se vea que al conectar empieza a cargarse y nada, vamos a ver si funciona o no. Pues sí, sí que funciona. Ahí podemos ver cómo está cargando perfectamente.
Así que nada, viendo que el circuito es un éxito, vamos a hacer el siguiente paso, que es pues ponerlo ya en la caja. Bueno, vamos a tomar la medida para hacer lo que es la ventana para el USB hembra. Lo ponemos encima, como hemos visto, marcamos un poco y bueno, tenemos que hacer pues un recuadro ahí. Yo lo he hecho pues calentando la hoja del cúter con un encendedor, con mucho cuidado, pues nada, como es plástico y al estar muy muy caliente la hoja, pues ir haciendo el agujero. Es bien fácil, bueno, hay que tener un poquito de paciencia, pero bueno, yo creo que es la forma más sencilla y rápida de hacerlo. Bueno, vamos a probar la medida correcta. Pues nada, ahora vamos a meterlo dentro, vamos a hacerlo, digamos, bueno, provisionalmente, simplemente es para ir alojando cada cosa en su sitio. Ponemos con la pistola de silicona caliente un poquito de silicona a lo que es el USB hembra para fijarlo a la caja. Esperamos a que se enfríe y bueno, una vez frío, ahí se puede ver que está totalmente fijo. Y ahora vamos a poner silicona caliente también a lo que son las patillas del 7805. No pasa nada puesto que la silicona es aislante, o sea, no es conductora de la electricidad, así que esto nos hará evitar cortocircuitos y bueno, que quede pues más segura la instalación. Bueno, decir que en la caja esta de tabaco caben un par de pilas de baterías de 9 voltios, así que bueno, nos vendrá fenomenal en caso que se nos acabe una, siempre podremos tirar de la de reserva. Bueno, introducimos todo lo que es el circuito y nada, pues digamos nuestro cargador casero para móviles o celulares ya estaría hecho. Nada, pues vamos a hacer la última prueba para asegurarnos que el montaje ha sido un éxito. Y nada, pues lo mismo de antes. Conectamos y al conectar el micro USB veremos cómo el teléfono móvil empieza a cargar. Así que nada, pues aquí tendríamos nuestro cargador casero y espero que os guste. Un saludo, compañeros. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti. Ho 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 ho!